Buenas noches, La Esencia aquí en Mega TV con un tema que también lo solemos tocar bastante a menudo. ¿Por qué? Porque se trata, como solemos decir, de un día a día, ese padecimiento diario de los que usamos el transporte público, de un sistema tan antiguo, tan necesitado de reformas, de replanteamientos, donde se dignifique de vuelta al pasajero, tan olvidado. A la hora de hacer las ecuaciones, los cálculos, los precios, el servicio en sí, nos preguntamos siempre dónde está el pasajero, en qué lugar de esa ecuación está actualmente, y por los resultados podríamos decir que está allá, en el último lugar, si es que hay tiempo, si sobra tiempo o si sobra plata. OPAMA es una organización de iniciativa civil que ha estado peleando, luchando codo a codo con el pasajero para poder diseñar estrategias, exigir también algunas transformaciones. Así que nos encanta recibirlos aquí en el canal. En este caso a Gustavo Espínola, que viene a hablar un poquito acerca de lo que están haciendo en OPAMA y a ver cuándo podemos empezar a ver alguna mejoría. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, vamos a estar conversando hoy sobre las informaciones que nos están llegando a cuentagotas de cómo el gobierno supuestamente va a instalar la reforma del transporte y, por supuesto, nuestras preocupaciones en defensa de los pasajeros. Claro, porque recordemos, Gustavo, que uno de los pilares de las campañas políticas de la campaña política del grupo que ha ganado el gobierno en las últimas elecciones, incluso recuerdo que una de las primeras charlas que tuvimos con la ministra de Obras Públicas era justamente el tema del transporte público, porque ella creo que vivió en Chile y trajo ideas de allá y dijo, vamos a implementar acá. ¿A ustedes hasta hoy les tiene claro, digamos, ese proyecto, esa transformación, o todavía está mucho en la nebulosa? Para comenzar por ahí. Nosotros creemos que en realidad ellos no tenían un plan para el transporte, estaban bastante en buena convivencia con los empresarios porque se otorgaba subsidios sin ningún control hasta que la ciudadanía se cansó y empezó a organizarse. De ahí nace OPAMA en el 2023, el año pasado, para justamente comenzar a señalar las falencias del transporte público, porque nosotros entendemos que la movilidad pública tiene que ser un derecho innegociable para cualquier persona, que incluso los automovilistas, los motociclistas, puedan comenzar a migrar a un transporte de mejor calidad, más económico y más inclusivo para todos y todas. Incluso hoy en día, el trabajador, ¿no?, que gana a lo mejor un dinerito para sustentarse a él y su familia, se ve en la necesidad de adquirir un vehículo, ¿no? Así. A veces, el otro día leía un comentario en las redes, decía, bueno, el paraguayo común tiene su autito y el argentino en Buenos Aires no puede comprarse. Pero ojo, esa es una señal negativa para mí, porque quiere decir que llenamos de vehículos una ciudad que no está preparada para tantos vehículos particulares, porque el servicio de transporte público no está funcionando. Y OPAMA justamente nace con la necesidad de apuntar a que el gobierno plantee políticas que mejoren la calidad del transporte. Hemos visto por mucho tiempo que el transporte público estaba fuera de la agenda pública de los políticos, de los legisladores, que tienen que formar justamente el marco legal para que funcione el sistema, de los municipios que tienen todavía sus buses internos de pésima calidad. Entonces surge la necesidad de organizarnos y de comenzar a debatir dónde están los puntos donde tiene que haber mejora, tiene que haber mayor inversión. Uno de ellos es, por supuesto, el subsidio, pero no se tiene que quedar allí. Tiene que haber mayor control y, por supuesto, mayor sanción a aquellas empresas que incumplen con la calidad del servicio. Hace poco leía que el año que viene hay un aumento en el subsidio para los transportistas. Aparentemente el principal motivo es el aumento del costo de boleto. Los cálculos hacen que ese boleto cueste más, entonces hay que subsidiar más. Ahora yo te pregunto, Gustavo, ¿vos te das cuenta si en algún momento se tiene en cuenta la mejoría del servicio? Porque le das más subsidio, le das más plata, más porcentaje al empresario, pero en las calles no ves, en el servicio en sí, en ese día a día, al subir a un colectivo, no nos damos cuenta de que algo mejoró. Exactamente. El subsidio en este momento está siendo muy ineficiente porque hay empresas que no están cumpliendo con la calidad del servicio, todo eso todos lo sabemos. Y nosotros como organización señalamos justamente que hay mejoras posibles que pueden hacer que el subsidio sea más eficiente. Un ejemplo, el
el tema de los carriles exclusivos hace que los buses vayan más rápido en las avenidas principales. Eso implicaría menos paradas y, por lo tanto, menos gasto de combustible. Al haber menos gasto de combustible, se reduce el subsidio. Eso no está siendo tenido en cuenta por el gobierno, porque siempre andan con cálculos, con estimaciones técnicas de parte de los ingenieros, pero nunca hay una decisión política de decir esto se tiene que implementar en esta avenida para mejorar la calidad del servicio. Hay muchos márgenes de mejora que el gobierno no está implementando y que nosotros tenemos la obligación de señalar como faltas del gobierno. En cuanto a, tocabas el tema de los carriles exclusivos, ¿qué pasó con esto de la ruta tras Chaco? Creo que ahí se implementó, no sé si en otro punto de la Gran Asunción se implementó también, pero ¿cómo viste el resultado hasta ahora? Creo que hace algunos meses se había implementado. El resultado es auspicioso, de hecho, porque el propio gobierno tuvo que salir a mencionar que existen planes, porque se nota, digamos, el aumento de velocidad cuando estás en un solo carril. La discusión que se tiene es dónde se van a instalar esos carriles. En este momento está en funcionamiento, o sea, en procesamiento, un carril exclusivo sobre la avenida Mariscal Estigarribia. Nosotros reclamamos que ese carril tiene que entrar a Asunción, porque es al final a las oficinas del gobierno para todos los trámites, donde la gente más, el mercado 4 incluso, donde más la gente se aglomera en las horas pico. Y en este momento tenemos la denuncia de que el carril exclusivo no está todavía siendo implementado. Se habla que solamente se va a llegar hasta calle Última y que en Asunción veremos. Como todos sabemos, los problemas que tiene Asunción dan otro rompecabezas para el tema de los carriles. O sea, tendría que ser Mariscal Estigarribia para mayor velocidad. Eusebio Ayala, por lo menos, bueno, hasta General Aquino, después no. Exactamente, porque la avenida creemos que está en condiciones técnicas para recibir a los buses que van a transportar a las personas, y aparte es la gracia de los carriles exclusivos, mayor velocidad para que puedas hacer los trámites en menos tiempo. Después no tenemos muchas avenidas donde se puede implementar. Estoy tratando de imaginarme, no sé si Mariscal López se va a poder. ¿Qué pensabas? No sé si la avenida República Argentina, por ejemplo, se va a poder. Claro. España, muy difícil. Claro, recordemos siempre que estas infraestructuras leves que ya se pueden hacer, en realidad no van a tener mucho sentido si no aumenta la oferta de buses. Es uno de los mayores reclamos desde el inicio de OPAMA, que el gobierno no está encontrando aún la estrategia para proveer al sistema de los buses de calidad, buses con aire acondicionado, buses con mayor velocidad, que se pueda prevenir su deterioramiento. Uh-huh. Entonces entendemos que es una solución bastante importante que ya comiencen a hablar de cuándo van a comenzar con la compra de los primeros buses. Nosotros entendemos que el gobierno está preparando el proyecto de ley para ser el dueño de la flota de buses, pero hay muchos aspectos que ellos mismos nos están ocultando porque no se sabe con detalle en qué va a consistir el proyecto de ley. Ellos hacen su campaña institucional de propaganda comentando qué es lo que ellos quieren hacer, pero no podemos ver los documentos. Uh-huh. Le exigimos constantemente mayor transparencia. Y para resumir tu pregunta, uh-huh, nunca la infraestructura va a ser suficiente si no hay los buses que justamente la ciudadanía exige. Ahora, supongamos que el gobierno compre esos buses, ¿verdad? Dentro de no sé cuánto tiempo, creo que el proyecto es ese. Son los dueños de los buses, pero la explotación del negocio sería tercerizado otra vez o ni eso está claro todavía, Gustavo. Ese es justamente el problema y que justamente venimos a recordarle a los pasajeros que estén muy atentos. El gobierno tiene una idea de alianza público-privada que nosotros como organización cuestionamos porque siempre ha existido en favor de los transportistas. Conocemos los gremios que han trancado constantemente el servicio como Cetrapan, que de repente que cuando ellos deciden pueden hacer paros. Ellos dicen que están redactando el marco legal para prevenir eso, pero necesitamos mayor transparencia, necesitamos que estos atisbos de reforma sean realmente públicos y no solamente en reuniones de pocas personas donde poca información se le hace llegar realmente a la ciudadanía. Y ustedes como organización que representan a todos nosotros, la masa que conformamos, la cantidad de pasajeros que estamos en este país, ¿son recibidos, son escuchados? ¿Les resulta fácil a ustedes hablar con el viceministro de Transporte, hablar con la ministra de Obras Públicas? No digo ya el presidente de la República, entiendo, o los senadores o los diputados, pero
¿Cómo encuentran ustedes las puertas de este gobierno para charlar con ustedes? Y en este momento estamos en un verdadero impasse, porque mientras la excusa de la redacción de la reforma del transporte público, ellos dejaron abandonado el sistema actual. Nosotros recibimos constantemente denuncias de líneas que están incumpliendo la calidad del servicio y queremos hacer llegar al viceministerio de transporte sin mucho efecto. El tema legislativo va a ser justamente algo que vamos a medir ahora, si realmente están abiertos al diálogo, a la redacción en conjunta, porque los proyectos de ley anteriores nos dieron cuenta de que en realidad no existe esa iniciativa gubernamental. Es como que la agenda política está en trabar al ciudadano y quedarse ellos con el crédito de las cosas que vayan a ir saliendo. Bueno, ¿y con los transportistas? Ahí con don César, por ejemplo, que habla mucho en la prensa. ¿Alguna vez se reunieron? ¿Alguna vez los escuchó? ¿O ustedes tuvieron las ganas de hablar con él? Constantemente nos encontramos, por ejemplo, en los medios de comunicación, justamente en este tema del debate, pero realmente nos quedamos con la mala imagen que ellos dan a la ciudadanía. Ellos se aprovechan de la falta de institucionalidad del sistema de transporte público, de que los municipios, el gobierno central, no está actuando para defender los intereses de los pasajeros. Entonces ellos sacan sus márgenes de ganancias en temas donde se tendría que, por ejemplo, regular más, como el tema que te comenté, los acondicionadores de aire, que están en mal estado, los buses a los que les faltan materiales de repuesto. Todo ello ellos están reduciendo a propósito para aumentar sus márgenes de ganancias. Entonces no estamos en muy buenos términos precisamente y tenemos que seguir señalándole esas situaciones. Claro que sí. Quiero ir a un breve corte, Gustavo, si me permitís, y después hablamos en la parte final del programa. ¿Te parece? Perfecto. Breve pausa y seguimos hablando con Gustavo, que es integrante de OPAMA, sobre nuestro bendito, bendito servicio de transporte público. Bueno, seguimos charlando hoy una vez más acerca de lo que es el servicio de transporte público en nuestro país, los proyectos de este gobierno, ¿son claros, no son claros? Gustavo, si yo te preguntara en este momento, ¿cuáles son los puntos más difíciles para el pasajero de soportar ese día a día, de esperar un colectivo, de subirse? Y bueno, primero que venga ahora, no venga ahora, ¿cuáles serían los puntos más críticos en este momento, en el día a día del pasajero? Y el más clave es justamente la falta de oferta de buses, que el gobierno en este intento de reformar el sistema lo está haciendo tan paulatino, tan lento, que no se nota que haya una intención real de introducir esas mejoras en el sistema. Es tipo a lo que salga, con la lentitud que eso conlleva. Nosotros los pasajeros no podemos estar esperando que el gobierno diga cómo van a ser los buses, si van a ser eléctricos, si van a ser convencionales. Entendemos que tiene que haber una necesidad de transformación, pero necesitamos también resultados, que comience a haber más ofertas para que el tráfico sea más fluido y para que podamos llegar tranquilos a nuestros lugares de destino. De 2 horas de viajar de Asunción a San Lorenzo, Capiatá, que sea menos tiempo, quizá 1 hora o menos incluso. Además, lo que perjudica eso al país, ¿no? Que un trabajador lleve 2 a 3 horas al día en un ida y vuelta en colectivo, son 2 o 3 horas que no está ni trabajando, no está produciendo y tampoco está con su familia. Con toda la consecuencia social y económica, ¿qué significa eso? Es un tema para analizar también, ¿verdad? Y es algo de lo que nos venía conversando, de cuánto el tiempo de vida realmente afecta a las personas. También recordemos que muchas personas necesitan el transporte público para acceder a los servicios sociales, tipo de servicios de salud, servicios de educación. Tenemos muchas denuncias de parte del universitario, de las personas que van a los colegios nocturnos. Tenemos denuncias de trabajadores nocturnos que están con problemas de encontrar buses a medianoche. Entonces, todo este sistema tiene que ser denunciado, tiene que ser señalado como algo que tienen que ponerse a trabajar las personas que están en los puestos de gobierno, porque de todos modos nosotros somos los contribuyentes que justamente para el subsidio al transporte público estamos dando de nuestro dinero, de nuestros recursos para que el sistema sea beneficioso para todos, y eso no vemos que esté ocurriendo. Por eso necesitamos señalarles constantemente cuáles son sus fallas y cuáles son las
las mejoras que podrían, desde el punto de vista de los pasajeros, podrían darnos un mayor alivio. Qué suerte que tocas ese punto, porque a veces el argumento, y esto se pudo leer hace poco, de aumentar el subsidio el año que viene, ellos dicen, bueno, esto es para que justamente el pasaje no aumente para el bolsillo del trabajador o del ciudadano, dice. Pero ojo, ese subsidio no brota del suelo. Ese subsidio se saca de la actividad económica de todos nosotros los trabajadores. De hecho que hay un señalamiento que nos hacen nuestros colegas que se están organizando en distintas ciudades del país, en Ciudad del Este, en Encarnación. Uh-huh. Ellos también desean ver que esa contribución sea para una mejora en el servicio. Nosotros como OPAMA promovemos que estas iniciativas de inversión en movilidad para todas las personas pueda alcanzar justamente a todas las ciudades del país. Uh-huh. Que no haya un contribuyente que diga que se está usando mal. Y con el tema de la eficiencia, de que comience a usarse una menor, es lo posible, menor cantidad de subsidio, que sea justamente para aumentar la oferta. Como te estaba comentando, que se use realmente para aumentar el uso del transporte público, porque eso reduce costos para el país, reduce costos de combustible, costos de importación de piezas de vehículos, los costos de accidentes de gente que no usa el transporte público por querer su movilidad individual. Entonces, el subsidio, creemos, es una herramienta que debe ser mejorada, que en las condiciones en que está parece beneficiar solamente a los empresarios, y que nosotros como ciudadanos tenemos que organizarnos para señalarle y presionar para las mejoras que queremos. Y esa idea de que el subsidio vaya directamente a una cuenta del pasajero, ¿es una idea que te gusta o tampoco sería la solución, tampoco sería eficaz, Gustavo? En OPAMA tenemos todavía nuestras dudas porque, como te estaba diciendo, las reformas vienen con mucha opacidad. Ajá. Hay poca transparencia de cómo se va a resolver las cuestiones. Por ejemplo, el billetaje electrónico. Hoy en día el billetaje electrónico está a cargo de empresas privadas, casualmente asociadas con los transportistas, a las empresas de transporte a las que cuestionamos. Entonces, un subsidio al pasajero en realidad es descarga directa de dinero a las empresas operadoras del billetaje. Y eso podría producir pérdidas en la calidad de servicios porque ellas ya recibirían el dinero sin tener que reponer a los gobiernos las condiciones de servicio, que los buses estén en buen estado, que cumplan a los trabajadores del transporte, como los choferes, que constantemente andan denunciando que están trabajando más de las horas permitidas e incluso sin servicio social como IPS. Además, supongamos que se llegue a decidir que ese dinerito, ese subsidio, vaya directamente al bolsillo del pasajero y que después él lo aplique cada vez que se sube a un bus. El Estado se caracteriza por no ser puntual. Y, o sea, imaginemos que llegue a aplicarse eso, que llegue fin de mes y a mí no me hayan, el Estado no me haya dado ese subsidio. Voy a tener que pagar yo de mi bolsillo el servicio diario, seguramente. ¿Se plantea eso también? ¿Se podría anticipar? O sea, ¿podría suceder eso, Gustavo? Efectivamente, nosotros estamos denunciando que las empresas de transporte, las empresas de billetaje están justamente en deuda con la ciudadanía porque ellos tenían que proveer una plataforma que provea más confianza al pasajero. Uh-huh. Hoy estamos recibiendo nuevamente quejas de que los pasajeros quieren volver al efectivo y se supone que el billetaje electrónico tiene que proveer la garantía de que tengas un pago de pasaje más rápido. Entonces, como organización nosotros señalamos que tiene que haber un mayor control y, si es necesario, mayor sanción a las empresas de billetaje electrónico también. A ver, pero los pasajeros que quieren volver al efectivo, ¿qué argumentan principalmente? Y argumentan justamente los problemas que tienen con las empresas del... Con la carga, por ejemplo. Por ejemplo, hay poca oferta. No podés conseguir en cualquier sitio las tarjetas. Ajá. Si conseguís una tarjeta, te cobran al precio que ellos quieren. Luego, no podés saber en qué bus viajaste, porque, por ejemplo, si vos validaste en un validador A con una tarjeta B, no podés saber en qué colectivo, no podés reconocer el historial de viajes, entonces no podés llevar un conteo de cuáles fueron tus formas de viajar. Eso, por ejemplo, es un problema a la hora de denuncias de robos, porque no sabes en cuál bus, de cuál línea, en cuál móvil te ocurrió ese delito. Ajá. Entonces, los sistemas andan desconectados entre sí y desconectados con el centro de control y monitoreo, que de hecho está incompleto. Nosotros estamos en constante monitoreo de que eso se esté
completando para que se transparente más cuántas validaciones hay en el sistema, para que realmente podamos medir si el subsidio del que estamos hablando se comience a transparentar y que se comience a usar de manera eficiente. Pero eso es por una falta de inversión, porque hoy en día la tecnología vino para ayudarnos. Yo soy de la teoría de que la tecnología vino para bien, ¿verdad? Exactamente. Muchos usan para mal, pero vino para bien. Y tampoco tiene por qué ser tan costosa. Ahora, ¿por qué no se hace entonces esa unificación, que la intervalidación ya no sea un problema? Que si yo tengo Yaha, me subo a un bus de más y no tenga el problema ese de la intervalidación. Yo no sé si eso ya se superó, pero son pasos que todavía hay que cumplir, Gustavo. Exacto. Nosotros denunciamos justamente estas situaciones para que las personas estén en conocimiento de esos temas, que de hecho ya están en conocimiento porque son justamente las mismas personas que nos están denunciando. Y me recuerdo el tema de las denuncias, porque también reclamamos que las denuncias tengan validez, porque la plataforma de denuncias del Viceministerio de Transporte ahora mismo no está funcionando. Ellos hacen simulaciones de que están sancionando por faltas leves, el tema de los acondicionadores de aire, pero en realidad hay empresas que ni siquiera están cumpliendo la frecuencia reglamentada. La denuncia es por falta de frecuencia de buses. Y eso en este momento el gobierno central no está persiguiendo. Así que, ¿sabes qué? No sé cómo es que no pueden llegar a controlar eso, porque hoy con la tecnología justamente lo puedes hacer. Están los controles satelitales, vos sabés si un bus está pasando por tal o cual parada cada 10 minutos, cada 15 minutos o cada una hora, como a veces sucede. Y aún así les resulta difícil llegar a solucionar un problema tan evidente y básico como es la frecuencia. Ellos, entre el gobierno y los empresarios que te estaba comentando de este sistema de alianza público-privada, ellos dicen que la solución es la concienciación de las empresas, que cada vez menos empresas tomen los itinerarios para que, bueno, la economía realmente le funcione a todos, al gobierno para pagar menos subsidios, a las empresas para tener rentabilidad. Pero necesitamos justamente una institución más fuerte que les haga el control, incluso a esas empresas que se vayan a consorciar, para que justamente se controle con la tecnología que ya sabemos que existe, sabemos que podemos denunciar, para que ellos controlen que se cumpla la frecuencia de los buses. Repito, es muy fundamental que se comience a hablar ya de cuándo van a venir los buses nuevos, que aumente la oferta del sistema, porque eso es la única solución que tenemos al problema de las reguladas. Bueno, me queda un minutito, Gustavo. Me gustaría que te dirijas a la gente, o si no, a las autoridades del gobierno. Como organización OPAMA, ¿qué le pide, por ejemplo, al presidente de la República, a la ministra de Obras Públicas, al viceministro de Transporte, a los empresarios del transporte público? ¿Qué tenemos que empezar a hacer para que dentro de cierto tiempo el servicio de transporte público, no digo ya luego sea excelente, maravilloso, no vamos a pretender eso tampoco en un corto plazo, ¿verdad? Pero para que sea por lo menos digno, aceptable. ¿Qué les diría, Gustavo, en un minuto? Bueno, en realidad ellos no están tan apurados porque al parecer no viajan luego en el servicio de transporte público. Nosotros, los pasajeros, sí, sabemos cuáles son las necesidades, sabemos cuáles son los problemas que tiene el sistema. Necesitamos sentarnos a conversar, ya no en presentaciones de PowerPoint, necesitamos leer los documentos, necesitamos leer los planes técnicos que tiene el gobierno, o si es que tiene, los planes que realmente tiene, cuándo se van a ejecutar, cómo podemos hacer para que esos planes se ejecuten lo más pronto posible, porque hay una ciudadanía que no va a perder el tiempo en que ustedes se decidan. Va directamente a sancionar en el momento debido si ustedes no cumplen con las expectativas de la ciudadanía. Correcto. Gustavo, muchísimas gracias por venir. Ojalá que la próxima vez que hablemos ya por lo menos sepamos parte del contenido del proyecto que tiene y a partir de ahí empezar a opinar sobre algo más claro, ¿no? Ojalá que así sea. Claro, en estos días debería presentarse el proyecto de ley, el documento, y nosotros como organización vamos a estar presionando para que eso se dé a público a la ciudadanía. Gustavo, muchísimas gracias. Dale. Gustavo Espino, la integrante de OPAMA, y por supuesto que esto vamos a seguir conversándolo en diferentes programas aquí en Mega TV. Hasta la próxima.